Beneficiar a obreros y trabajadores en condiciones de vulnerabilidad habitacional es una prioridad para la empresa de construcción y montaje Santispíritus. Si bien no se avanza todo lo deseado, dadas las limitaciones económicas que afectan al país, se trabaja en la construcción de nuevas viviendas con este destino. Estas eran 5 viviendas ahora de este año, ya las estamos concluyendo y en estos momentos nos encontramos con 2 viviendas a punto de terminación. Una que está al 81% y la otra está al 30%, que esa es la del 30% está dentro de las posibilidades del mes de diciembre y esta en el mes ahora a finales de noviembre. Las labores constructivas las ejecuta la Brigada 1 de la empresa de construcción y montaje Santispíritus, un colectivo que tiene como principal motivación mejorar las condiciones de vida de sus compañeros de labores beneficiados con las nuevas viviendas. Teniendo en cuenta que la vivienda actual mía está en pésimas condiciones, está en derrumbe prácticamente, entonces, bueno, me siento muy bien, por supuesto, me siento bastante bien ya viendo que la vivienda se va avanzando. Vivienda nueva. Yo no tenía mi vivienda y ahora está en buenas condiciones, está muy bien hecho, muy bien acabado y todo. Trabaja empresa de construcción y montaje Santispíritus en la edificación de nuevas viviendas para trabajadores en el municipio Cabaiguán. A pesar de las limitaciones de recursos, se trabaja para cumplir con el plan previsto en el presente año. Desde Guayos, en Cabaiguán, fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.